Vamos con esta. Feijó, mi bono cultural es genial, se puede comprar videojuegos. Eh, Feijó, el bono cultural de Sánchez es inmoral, se puede comprar videojuegos, pero no comida. Oye, vamos a reforzar con un bono cultural que movilizará 4 millones de euros. ¿Qué se puede mercar con este bono? Os productos audiovisuales: películas, series, videoshogos. Pero luego, luego, regala 400 euros a quienes cumplen 18 años. ¿Para qué? pues para, en, para comprar por ejemplo videojuegos pero no para comprar comida Pandemia digital, desinfectando su digamos que a esa campaña trumpista no durante las elecciones donde han hablado de ETA donde se ha hablado de los ocupas es a ha, está hablando de cosas que en el caso de ETA no existen que incluso le ha venido bien a Bildu que, que ha crecido y por otra parte Hemos visto que el tema de la ocupación se ha sobredimensionado, donde, evidentemente, los medios de comunicación tienen, creo, el 90% de la responsabilidad, aliado con bueno, desinformación en redes sociales y los mensajes de los políticos, donde eh, los datos, ¿no? Creo que son bastante esclarecedores. Ha habido, en el último año, 200 ocupaciones de vivienda a familias que le han ocupado su casa. Ha habido 4.000 usurpaciones de viviendas, propiedad de los bancos, en su mayoría, que están vacíos. Y ha habido 17.000 desahucios, pero de qué se habla en el 90%, pues de ocupaciones tal, que incluso le dan forma para que se le han quitado a una pobre familia. Que hay casos y son lamentables y hay que denunciarlo. Y por suerte en España tenemos una legislación muy dura a la gente que. a la gente que le quita una casa a una familia. Eh, dos años de cárcel y eh, no hace falta ni orden judicial. si la policía puede entrar o las fuerzas del orden pueden entrar sin proceso judicial. Es decir, eh, eso se lo permita, pero aquí la transformación es, es total. Y aquí los medios de comunicación, bueno, los masajes, vimos también el, la entrevista de Ana Rosa a Facebook, que le echó la culpa de no saber inglés a Pedro Sánchez, porque justo después de 30 años en política, iba a empezar sus clases el lunes y justo convoca elecciones. Bueno, qué pena. Pero vamos a ver estas contradicciones, empezando por eh, una de las cosas que ha hecho, que es culpar, ¿no? Que está haciendo la derecha de esto de, de hacer elecciones en julio. Es un, no se puede hacer, tal, cuando él mismo las convocó, ¿no? No hace mucho. Eh, las elecciones en Galicia, también en, en julio. Bueno, vamos a ver el. el antes y el, y el después. de esa campaña. Eh, de culpar al PSOE o a la izquierda de lo que ya ha hecho él mismo, o él ha defendido anteriormente. Y vamos a empezar por este convocatoria de, de julio, ¿no? Prácticamente que es un fraude y un pucherazo. Bueno, fijaros porque lo de este personaje, Bruce Sprinter, ¿no? El de Bruce Sprinter. O que confunde a Badajoz diciendo que está en Andalucía. Es decir, que realmente yo creo que supera hasta Feijóo, ¿no? Pero, sobre todo, eh, creo que lo supera en cinismo de decir o acusar a sus rivales políticos de lo que él defendió o él hizo en, en anterioridad. Fijaros aquí, yo creo que este hilo que es buenísimo de, de, de esta cuenta, de ser el estructurador, que me parece tremendo. Vamos a, a ver esas contradicciones de, del señor Feijóo. El Consejo de la Junta acaba de dar, o visto el prace o decreto para a celebración das eleccións autonómicas o próximo 12 de xullo. Convocar eleccións en as fechas máis calurosas de nuestro país e en el maior éxodo vacacional en nuestro país é un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. O Consello da Xunta acaba de dar o visto e prace o decreto para celebración de las elecciones autonómicas o próximo 12 de julio. 12 de julio es 12 de julio, traducción galego castellano Bueno, esa, esa es una, vamos con esta. Feijó, mi bono cultural es genial, se puede comprar videojuegos. Eh, Feijó, el bono cultural de Sánchez es inmoral, se puede comprar videojuegos pero no comida. <laughs> José, hemos reforzado con bono cultural que movilizará 4 millones de euros. que se pode mercar con este bono os produtos audiovisuais, películas, series, videoxogos... Pero luego, luego, regala 400 euros a quienes cumplen 18 años. ¿Para qué? Pues para, para comprar, por ejemplo, videojuegos, pero no para comprar comida. Oxe, imos reforzar con bono cultural que movilizará 4 millóns de euros. ¿Qué se puede marcar con este bono? Los productos audiovisuales. Películas, series, video -shows. Video -shows es videojuegos. Videojuegos ¿no? es videojuego, ¿no? Es que es increíble. Es decir, lo, de, eh, lo de este señor es brutal. Sánchez propone cheques para comprar votos. Fijo, propone un cheque de 200 euros. El gobierno decide recaudar mucho y cambiar votos por cheques. Yo le doy un cheque a este colectivo, yo le doy otro cheque a este colectivo y a lo mejor así me votan más. Ya con usted, ya. Y dígale a los padres que por cada hijo tendrán un cheque de 200 euros para que puedan comprar los libros. En fin, tenemos que subir el SMI, dice Feijóo y Sánchez sube el SMI, pero lo pagan los demás. Un tercio es lo que da Hacienda. Bueno, hemos de subir el salario mínimo interprofesional y hemos de subir los salarios de las rentas medias. Después se le ocurre decir que va a subir el salario que pagan todo el mundo, salvo él, y un tercio de ese salario se lo queda Hacienda. Está muy bien que se le sube el salario a la gente, que lo paguen los demás y yo me quedo con un té. Sí, los argumentos que, que, que se hace esta gente para ir en contra de, de normas que mejora la vida de la gente es tremendo. Bueno, en fin. Y ya tiene que dimitir, ¿no? Puede ser ministro y candidato. Es curioso que la oposición me diga que tengo que dimitir como presidente para ser candidato. Oye, dimite, eh, dimitiré cuando me dé la gana. La verdad es que ser ministro a tiempo parcial, eso comprenderá que es muy difícil de defender. A mí me parece que es una decisión muy arriesgada, bastante difícil de justificar. Porque además el ministro ya está actuando como candidato y, y como ministro. Solamente puede entenderse que el ministro no quiera dimitir mientras no se sepa cuál es el día exacto en el que se van a producir las elecciones catalanas. Pero eh, eh, nos hacemos ya eh, muchas preguntas. Una de ellas es eh, si. Esa decisión eh, es compatible con seguir presidiendo la Junta de Galicia. Sí, tengo una pregunta parlamentaria el martes que me invitan a dimitir. Curioso, ¿no? Que la oposición me diga, ¿cuándo dimite usted? ¿Eh? Pues será cuando considero oportuno. Fin de la explicación. En España es perfectamente posible que un presidente de una comunidad sea presidente de un partido. Bueno. Vamos con el, el siguiente punto. Darle un concierto económico a Cataluña sería romper el sistema de financiación. Fijo, Cataluña debería tener un concierto como el vasco. En fin. Va a haber una mesa en Moncloa, nada más y nada menos que para hablar sobre un concierto, un acuerdo fiscal con la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esto es romper el sistema de financiación. No es fácil de explicar, y yo esto concluyo, de que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. Yo en eso estoy de acuerdo. En fin, yo, es que el listado es infinito. Fijo, es lógico que con el Gobierno Funciones Rajoy no pueda aprobar leyes secretos. fejo es intolerable que el CGPJ en funciones no pueda nombrar jueces del Supremo. Ayer el presidente de la Asunta de Galicia se enteró de que no llegará el AVE a, a Galicia hasta finales de 2019. ¿Qué es lo que nos hemos enterado ayer? Bueno, ayer hemos constatado pues, el impacto de nota en el Gobierno durante un año. Durante un año eh, el gobierno ha estado en función, es decir, ha sido un gobierno provisional. Los gobiernos provisionales no pueden adoptar decisiones que comprometan gasto de ejercicios siguientes. Han intervenido al Poder Judicial, le han quitado sus competencias, no puede nombrar a nadie en el Tribunal Supremo. Por tanto, aquí se está chantajeando la renovación del Consejo General del Poder Judicial en base a una ley a sabiendas de que esa ley es inconstitucional. En fin, bueno, como termina aquí el, el hilo... En efecto, así es el líder del PP, un peligroso manipulador, un mentiroso sin escrúpulos, un indecente tramposo capaz de decir una cosa y la contraria sin que se le mueva un músculo de la cara. ese Feijóo. Bueno, la verdad es que es un poco alucinante el, el personaje, pero bueno, la verdad es que en la cuenta esta tiene fichado a, a Feijóo le, le saca todas las contradicciones. Y no, no es la primera vez. Ya lo hemos visto en varias en varias ocasiones. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.